Realmente el tiempo libre que tenemos es ninguno. Hay muchísima gente que lo está diciendo, que estamos viviendo para trabajar y no tiene que ser así. Entonces, al final, no van a ser 37 horas. No lo van a ser. Hay que ser realista. Más contacto familiar, ¿no? Y más tiempo para ti. Porque la vida se trata, no se trata solamente de trabajar, sinó de vivir un poc la vida. La vida és curta. Consideres que està ben pagat? Podria estar més pagat, la veritat, però bueno, no ens queixarem que tenim dues pagues extres, que no dobles, que la gent es pensa que és doble i no, el sou no el doblen, no, extra, ja està. En enero de 2025, en España, va a haber una reducción de jornada de las 40 horas a 37 horas y media. Hemos salido a la calle para conocer qué estudia la gente, a qué se dedica, cuánto cobra y qué opina sobre esta nueva ley. ¿A qué te dedicas? Yo ahora mismo estoy trabajando en el Decathlon como colaboradora. ¿Qué es lo que has estudiado? Ciencias de la actividad física y el deporte. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? El trabajo de mis sueños es la prescripción del ejercicio físico, o sea, es trabajar dentro de un CAP, por ejemplo, para la gente que tiene diagnosticados pues a lo mejor sobrepeso, arritmias, temas más de enfermedades que se pueden tratar mediante el deporte, pues la prescripción de este deporte, seguimiento y demás para que la mejoren el estado de salud de las personas. ¿Cuál es el camino para llegar a ese trabajo? El camino es que el gobierno abra esos puestos, porque no existen. O sea, en otros países de Europa a lo mejor, en otros espacios sí, pero actualmente en España no existe este puesto de trabajo como tal. ¿Y sabes si están trabajando en ello, si hay alguna forma, no, algún movimiento? Se hizo en Lleida, donde yo estudié, por ejemplo, se hizo un piloto de este tipo de sitio de trabajo, pero se quedó en eso. ¿A qué te dedicas? Ahora mismo trabajo en una agencia de publicidad. ¿Qué es lo que has estudiado? Ciencias políticas y después me hice el posgrado, me especialicé en oratoria profesional. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo que tienes ahora mismo? Uy, bueno, supongo que el dinamismo un poco y que no es monótono, o sea, al final el día a día nos ayuda y a mí, que soy una persona bastante inquieta, pues la verdad es que esto me motiva. ¿Cuáles son las principales dificultades que tú ves en tu día a día? Ahora mismo es el trato con el cliente y el cierre siempre a la baja, quiero decir, el cliente siempre quiere el mejor servicio por el menor precio, pero al final la empresa tiene que subsistir y por lo tanto pues hay ciertas cuestiones que son difíciles de negociar. ¿Cuál sería el trabajo de tu vida? Para mí el que ejercí hace 4 años aquí en San Juan del Vallés, que es la cosa pública, que se llama en catalán. Estuve como concejal de deportes y relaciones internacionales y por lo tanto todo lo que es el servicio público es de mi preferencia. ¿Puedes contar algún hito o algo que te gustase mucho que pasó en esos 4 años? Aquí en San Cugat tenemos la zona deportiva de la Guinardera. El nuevo polideportivo que se hizo, pues se hizo bajo nuestro mandato en el periodo 2011-2015. ¿A qué te dedicas? Yo soy UX. ¿Cuáles son tus estudios? Yo tengo una carrera en publicidad, relaciones públicas y marketing, un máster también en publicidad y luego varios posgrados / bootcamp en creatividad publicitaria, UX, marketing digital, etc. ¿Cuáles son las principales dificultades de tu trabajo? Cambios y decisiones de cliente. ¿Consideras que estás trabajando en el trabajo de tus sueños? Nadie está trabajando en el trabajo de sus sueños. Alguien seguro que sí, ¿no? Al final. ¿Quién lleva lo que esa persona quiere llevar? O sea, si trabajas para alguien, normalmente, aunque sea el trabajo de tus sueños, va a dejar de serlo. Es decir, eso está totalmente mitificado. ¿A qué te dedicas? Llevo redes sociales a empresas. ¿Cuáles son tus estudios? He acabado turismo y ahora voy a empezar un máster en marketing digital. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Joder, buena pregunta. Me gustaría mucho el mundo de la inversión, tema de trading y demás, pero bueno, poco a poco. En el trabajo que tienes ahora mismo, ¿cuáles son las principales dificultades que tienes? Encontrar clientes. Esa es la principal dificultad que te podría decir. ¿Lo haces como autónomo? Sí. ¿Y cómo lo gestionas? ¿Cuáles consideras que son tus puntos fuertes? La implicación que le meto a las empresas con las que trabajo. Y estoy muy encima y nada, están muy contentos. ¿A qué te dedicas? Soc mestra de primària. ¿Y qué es el que s'ha estudiat? He estudiat educació primària i el màster de psicopedagogia. L'altre dia vam entrevistar també un professor. ¿Penses que tens moltes vacances? Mira, aquesta pregunta, dic, la primera persona que m'ho digui és que l'envio a la merda, eh? A mi amb la merda, a mi amb la merda. Amb tot el carinyo, però és veritat que penso, dic, són unes vacances merescudes, i això sí que ho defenso fins al final, perquè la gent no té ni idea del que és ser mestre. Estar amb 25 nens i nenes a l'aula, amb tota la responsabilitat i amb tota la diversitat que hi ha a l'aula, amb trastorns i amb necessitats educatives, poques vacances tenim i poc cobrem, també t'ho dic, eh? Crec que la gent no, si es pensen que són més vacances de les que realment són. Sí, sí, o sigui, la meva situació és com que soc interina. Llavors, quan ets interina, tu no cobres el juliol ni l'agost, això per començar, que això és una situació precària que denuncio també aquí mateix. No cobrem ni el juliol ni l'agost, si el juliol el vols cobrar has de fer un curs i l'agost no el cobres, has de demanar l'atur i mil històries, la qual cosa és patètica. Llavors, no cobrem les vacances, a no ser que tinguis plaça, etcètera, però d'entrada aquesta precarietat. Llavors, no tenim suficients vacances, però això, bueno, està bé, dos mesos a l'estiu, això sí. ¿A qué te dedicas? Me trabajo al comercio, recepcionista de mercancía. ¿Qué es lo que has estudiado? He estudiado formación FP y luego mi profesión me he dedicado a la doma de caballo. ¿Cuáles consideras que son las principales dificultades de tu trabajo? El mío ya, yo estoy ya para prejubilarme. O sea, que ya dificultad ninguna, tú lo
lo tienes ya todo por la mano. Ya resuelto ya todo. ¿Consideras que estás en el trabajo de tus sueños? No, para nada. ¿Cuál hubiera sido el trabajo de tus sueños? La escuela de arte, del mundo del caballo en Viena. En Viena, encima, ¿eh? En Viena, sí. ¿Sabes un poco en ese trabajo cuál es un poco el salario aproximado en el del arte del caballo en Viena? Está en 2.000-2.500, como maestro, ¿eh? En una posición como la tuya, al final también, por lo que decías, la experiencia, ¿no?, que llevas bastantes años, sí. ¿Cuál puede ser también el salario que se puede esperar una persona? Bueno, yo llevo 45 años. En una empresa comercial, 45. Uh-huh. Ya estoy ya para caducar. Hombre, para caducar tampoco. De laboral. De la vida laboral sí que para caducar, pero de la vida ahora te queda lo mejor. Ah, bueno, sí, ahora me viene lo mejor, antes de palmarla. Yo, para mí, la vida hay que enfocarla, que la vida es bella. Hay que ser positivo en la vida. ¿A qué te dedicas? Pues ahora mismo trabajo en Mercadona. ¿Qué es lo que has estudiado? Dejé los estudios a los 16 y a trabajar desde los 16 que estoy. ¿Cuáles consideras que son las principales dificultades que tienes? Pues la verdad es que ninguna. Yo estoy muy a gusto, la verdad, con los compañeros bien, el ambiente de trabajo muy bien y las faenas que hago, pues bien, la verdad. ¿Cuál sería el trabajo de tus sueños? Como todo niño futbolista, pero claro, eso cuesta. Así, un ingeniero o alguna cosa de estas, así me gustaría. Pero bueno, pero si clicas en este botón te puedes suscribir. ¿Cómo no te habías dado cuenta antes? En el trabajo que tienes ahora mismo, ¿cuál puede ser el salario un poco aproximado? Yo ahora mismo estoy a 40 horas y estoy sobre los 1.200, 1.300. ¿Crees que es un buen salario para el tiempo que te pasas trabajando? A ver, si lo midiésemos por el tiempo, puede ser, pero a nivel de las responsabilidades que ejercemos dentro del trabajo y también el nivel de vida que hay actualmente fuera, no. No, porque no me da para vivir aún trabajando a 40 horas. Estamos hablando un poco justamente de eso, ¿no? De las 40 horas. Va a pasar una ley el 1 de enero del año que viene, que la jornada se reduzca a 37 horas y media. ¿Qué opinas sobre esta ley? Que es un progreso, aún así tendría que ser menos, porque yo, por ejemplo, me encuentro aquí a 40 horas, yo acabo de trabajar, me voy a mi casa, me hago la comida, me hago la cena, recojo mi casa, me lavo la ropa y me voy a dormir y al día siguiente otra vez trabajar. O sea, realmente el tiempo libre que tenemos es ninguno. Hay muchísima gente que lo está diciendo, que estamos viviendo para trabajar y no tiene que ser así. O sea, yo soy firme defensora de que tenemos la vida para vivirla y no para trabajarla. ¿Tú vives aquí? Sí, justo me mudé el domingo. ¿Qué tal es vivir en San Cugat? Yo soy nacido aquí y por lo tanto San Cugat es estupendo. Como digo, yo siempre solo le falta aeropuerto porque puedes no salir de ella y tienes todos los servicios, tanto culturales, sociales, deportivos. ¿Cuáles consideras que han sido las principales dificultades a la hora de poder volver? Bueno, la principal, encontrar vivienda, porque aquí hacen aquello de me lo quitan de las manos. Es sorprendente, pero la gente, no sé, va con mucho dinero en el bolsillo y al final, si quieres atacar algo que te guste, tienes que apurar mucho y sobre todo trabajar bien los contactos para que te ofrezcan aquello que buscas. ¿Qué opinas sobre que a partir de ahora la jornada laboral pase a ser de 37 horas y media? Aquí estará la dificultad entre lidiar la rebaja de sueldo por haber trabajado menos horas o que lo que marque el empresario sea la productividad. Puedes trabajar productivamente 4 días a la semana y hacer 3 de fiesta siempre y cuando el trabajo salga. Pero claro, si esto al final acaba repercutiendo en el sueldo, pues al final aquí patronal y sindicatos tendrán que lidiar para convencer a quien toque de que realmente pues estamos en una situación interesante, pero se tiene que medir muy bien para que el trabajador al fin y al cabo no salga perjudicado. Pues sin como la tuya, ¿cuál puede ser el salario aproximado? A ver, yo llevo ya unos 2-3 años, entre los 24 y 25. ¿Vives en San Cugat? Sí, bueno, comparto piso. ¿Cuáles son las principales dificultades de vivir en San Cugat? Precios, una salvajada. Se intenta que esto intente parecer una especie de Silicon Valley de AliExpress y no cuela. No cuela. Me gustan mucho las reflexiones que está haciendo y las comparativas porque son muy buenas. Estamos preguntando acerca de opiniones, acerca de la jornada de las 37 horas y media que se van a instaurar a partir del 1 de enero, creo que es. 1 de enero. A ver, si en Suecia no ha funcionado algo así, a ver, cada país es distinto, ¿vale? Pero aquí también es, ¿cómo decirlo? No van a ser 37 horas. Van a decirte que son 37 horas, pero obviamente van a haber las horas extra, que si no las haces porque quieres, tu trabajo peligra. Entonces, al final, no van a ser 37 horas. No lo van a ser. Hay que ser realista. ¿Cuáles pueden ser los ingresos que puedes tener? Pero claro, al final, siendo autónomo y tal, tiene que ser muy variable, ¿no? Sí. No te puedo decir un ingreso mensual fijo porque no, tampoco lo tengo. Una aprox, si quieres. Es que depende. Este último mes te puedo decir entre los 1.002 y los 1.008. El 1 de enero va a pasar una nueva ley que reduce la jornada a 37 horas y media. ¿Qué opinas al respecto? Por una parte bien y por otra no. Es decir, por la parte que no, es decir, todo el trabajo que tengas que hacer en 40 horas lo tendrás que hacer en 37 y medio. Entonces, no sé hasta qué punto va a salir rentable para las empresas, pero bueno. ¿Quines consideres que són les principals dificultats de la teva feina? Doncs atendre tota la diversitat, perquè penso que com a mestre tenim el repte, no?, d'estar pendent de tot l'alumnat per garantir, no?, que siguin funcionals
professionals en el seu futur i molts cops, doncs, per molt que tu vulguis, oferir les mateixes oportunitats a tothom, doncs no tenim els recursos suficients ni humans ni materials per poder atendre a tothom. Consideres que estàs a la feina als teus somnis? I tant, per sempre. I quina és la mitja salarial que es té com a profe? Clar, depèn, jornada completa, doncs uns 1.700, 1.800... Consideres que està ben pagat? Podria estar més pagat, la veritat, però bueno, no ens queixarem que tenim dues pagues extres, que no dobles, que la gent es pensa que és doble i no, el sou no el doblen, no, extra, ja està. I ara estem parlant també de la reducció de jornada, que passarà a ser una jornada de 37 hores i mitja. Mm-hmm. Què opines sobre això? Doncs jo penso que és superpositiu, de fet, crec que hauríem de treballar 4 dies i 3 de cap de setmana, perquè està demostrat, i més a les empreses de fora internacionals, està demostrat com menys hores dediques, més profitós és aquesta estona, i a nivell de que una persona normal, vale? O sigui, no pot estar treballant tantes hores que treballa al dia, llavors 40 hores setmanals és massa, llavors arriba un moment que tu no pots dedicar la teva feina, on a nivell mental és que estàs perdent temps i no optimitzes per res. Bueno, aquells dos que s'estan allà xerrant, ja està, això. Vas a montar a caballo, montes a caballo a dia d'hoy. Sí, dic todavía, con la edad que tengo todavía me sigo, porque eso lo llevo en la sangre. Eso está guapo. Hombre, hay que tener sí. Experiencia ahí también, ¿eh? Hombre, yo empecé con 10 años. No sé cómo sigo, perdona, es que a mí también me flipan los caballos. Pero dentro de eso, de una posición como la tuya, con los años que tienes de experiencia, ¿cuál puede ser el salario próximo? Un baremo que digas. 1.500. Estamos hablando en bruto siempre, ¿eh? Esto es importante que lo digas porque hay mucha gente que luego lo pregunta. Se confunde, ¿no? Con lo neto. Justo el año que viene, en enero, se va a instalar la ley esta que se reduce la jornada a 37 horas y media. ¿Qué opinas al respecto? Por parte lo veo bien, positivo, ¿no? Hay más calidad de vida, más contacto familiar, ¿no? Y más tiempo para ti. Porque la vida se trata, no se trata solamente de trabajar, sino de vivir un poco la vida. La vida es corta, entonces se trata de eso. Yo lo veo bien positivo, ¿no? ¿Cuál puede ser el salario aproximado? De una a media jornada que estoy yo, son unos 750, 800 y te van subiendo cada año pues unos 70, 100 euros más o menos. ¿Consideras que está bien remunerado? Bastante bien, la verdad. Respecto a la nueva ley que va a pasar, que va a entrar en vigor el enero del año que viene, se va a reducir la jornada a 37 horas y media. ¿Qué opinas al respecto? Me parece bien, la verdad, porque lo que es trabajar un poquito menos y pues me parece bastante bien. Y ahora ha llegado el momento de conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre esta nueva ley? ¿Crees que trabajando menos vas a ser más productivo? ¿Trabajar menos y cobrar más? Déjanoslo en los comentarios. Ah, y por cierto, aquí tienes un vídeo de un recopilatorio de los 50 mejores salarios que hemos grabado nunca. Y por aquí, pues, tienes otro. Síguenos y nos vemos la semana que viene.